Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Pokémon Negro Bicho Loque, episodio número 11. Espero que todos estén teniendo un excelente día y nosotros vamos a continuar después de la tragedia del capítulo anterior donde lamentablemente perdimos a Dani. Y si ustedes no han visto el capítulo anterior y no saben por qué perdimos a Dani, en estos momentos, amigos, les recomiendo que vayan, lo vean, sufran así como yo sufrí y como espero que muchos otros hayan sufrido también, porque sí, ese sufrimiento no lo voy a tener yo solo, lo vamos a tener todos los que queríamos a Dani. Todos los demás Pokés están igual a nivel 27, pero lamentablemente al siguiente gimnasio y a la siguiente ciudad vamos a tener que llegar solamente con 3 de nuestros 4 Pokés que teníamos previstos. Así que nada, vamos a continuar. Estábamos aquí por el desierto. Vamos a... no, a curarnos, ¿para qué? Mejor ya hay que irnos directamente a la siguiente ciudad. Ahí en el centro Pokémon nos podemos curar y vamos a poder dejar a Dani en el PC, en la caja F. Y nada, vamos a ver si podemos capturar algo en las siguientes rutas. Esperemos que sí, porque nuestro equipo no puede pasar de 4 Pokés. Lo máximo de Pokés que hemos tenido han sido 4. Ya perdimos a Katana, ya perdimos a Zeus, ya perdimos a Dani... No sé si podamos resistir más. Pero bueno, tenemos que resistir más, amigos. Vámonos. Vamos a la siguiente ciudad. Realmente... iba a decir, realmente ya no quiero pelear. Ya lo que quiero es llegar al siguiente gimnasio. Porque estamos un poquito ya subiendo demasiado nivel. Por cierto, si no lo recordaban, Pepito aprendió Garra Dragón. Que eso está... muy, muy chetado. V de fuego. No debería de hacerme tanto. Así como que... ¿tanto? Bueno. Casi mitad de vida. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. Lo bueno es que era un Psyduck. Y tampoco era como... que tenía esta para favor. Es cierto. La profesora Encina quería vernos aquí. Hola, Paca. Ven. Aquí. Anda. Estoy enfrente de ti. Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía, aquí tenéis Tachan. ¿Qué nos da? Toma Cheren. Paca, tú también. Ultra Balls, perfecto. Nunca está de más que te regalen Ultra Balls, Super Balls o X Ball. Tenéis que usar una buena Pokéball cuando os encontréis con un Pokémon que queráis tener. Después de todo, puede que sea la primera y última vez que lo veáis. Aparte de eso, no os olvidéis de completar la Pokédex, ¿vale? Aunque esto suene raro viniendo de mí, disfrutad del viaje y todo lo que podáis. Ah, pero no os preocupéis por la Pokédex, porque no tenéis que hacer nada. Bueno, algo sí hay que hacer, pero vosotros ya me entendéis, ¿no? Y una vez esto, tengo que ir a ver a Belle. Claro, porque Belle siempre está perdida, siempre está en su onda y nunca está con nosotros. Para que empezáramos nuestro viaje, la profesora Encina nos dio una Pokéball y la Pokédex, o por lo menos eso es lo que parece. Pero lo cierto es que como nuestras madres querían que viéramos el mundo, se reunieron con la profesora Encina y le encargaron que hiciera todo esto. Mi madre me lo ha contado todo. ¿Y por qué arruinas la sorpresa, Cheren? Eres tan chismoso, eres tan dedo, tan sapo. Te odiamos. Ya vete, por favor. A ver, ¿en la papelera hay algo? ¿Sí, a usted, señor, me da algo? No sé, no. Ok. ¡Vamos! Llegamos a... ¡uy! El equipo plasma, cuidado. Oye, tú sabes dónde está la guardería, ¿no? ¡Ja! Que sepas que somos el equipo plasma. Nos dedicamos a robar los pokés de la gente. ¡Ja, ja, ja! En la guardería debe de haber un montón de Pokémon. Nos vamos a quedar con todos. ¡Pero qué estupideces estáis diciendo! El anciano ahí nos mira. ¡Oh, tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte! ¡Ayúdame, por favor! Y ahí vamos, contra el equipo plasma, otra vez. ¿Es de uno por uno o es combate doble? Estoy grabando, lo mismo ni estoy grabando, pero sí. Sí estamos grabando, amigos. Aquí está, equipo plasma. Zorua. Aquí debería de tener un ataque de tipo bicho porque no tengo con Pepito puño drenaje. De hecho, hay que ver si a Pepito le podemos poner puño drenaje, aunque no sé también, tal vez ya... que todos tengan puño drenaje... no sé, ya tal vez está un poco mal. Pero bueno. Garra dragón, destruye. Perfecto. Elekid. Yo creo que podemos seguir. Vamos a pasar un poco rápido esto porque están a nivel 18 y tampoco son demasiado peligro. Ahí se va.
Gracias, no hagas caso a los tipejos esos y acepta esto, por favor. Tenía pensado hacer turismo por Ciudad Mayólica con la bici, pero al final nada de nada. ¡Y tenemos la bici! Gracias, anciano. Trabajo en la guardería de la Ruta 3. Si tienes algún Pokémon que quieres que te cuidemos, pásate cuando te parezca. ¡Buf! Mira que quiere hacer turismo, qué mala suerte. Y se va. ¡Ay, no! Belle. Oye, una cosita, Paca. La profesora Encino dijo que hay un montón de sitios que ver en Ciudad Mayólica. Está el parque de atracciones, la cancha, el gran estadio y demás. El Metro Batalla. Ah, además el Metro Batalla. Yo quiero pasarme por el teatro musical. Nos vemos. Ok, pasa, adelante. Piérdete, por favor. No me estás molestando. Aquí está el centro Pokémon. Yo iba a preguntar, ¿dónde está el centro Pokémon? Aquí está el centro Pokémon. Primero que nada, curamos. Cúreme, enfermera Hoy, por favor. Y vamos a dejar a Dani en el PC. Lamentablemente tenemos que dejar a nuestro único Pokémon que no era tipo bicho porque era Shiny. Aquí está. F. Ah, qué tristeza de verdad. Yo quería que llegara a evolucionar, sinceramente. Creo que la mayoría o todos los que estamos siguiendo esta serie queríamos que evolucionara Dani. Pero bueno, espero que algún día podamos... ¡Ay, aquí no quiero entrar! Podamos conseguir algún otro Shiny y verlo crecer fuerte, como Dani lo hubiese querido. Ciudad Mayólica es considerada la meca de los combates Pokémon por las instalaciones tan buenas que tiene. Ah, ok. Casi te pregunto, Krug. Hola, ¿aquí dan algo? Tienen cara de que sí. Dicen que cuando un Pokémon variocolor sale de la hierba alta, parece que Jerry ya... Dani era variocolor. Bueno, Shiny. Ay, Krokorok variocolor. Me pregunto qué pinta tendrá. No me acuerdo del color. ¿Es azul? No sé. Ah, no hay nada en las papeleras. Si tuviera que comprar el resplandor de la ciudad... Ah, tuviera que comparar el resplandor de Ciudad Mayólica, diría que es comparable al mismo sol. Igualitos, vamos. ¿Cómo me caes bien? Te va a dar esto. ¡Piedra solar! Creo que ninguno de los Pokés bicho pueden evolucionar con piedra solar, pero bueno. Muchas gracias. Dadas, recuerden amigos, regaladas y dadas hasta las puñaladas. Nada. Vamos a continuar. La verdad es que no recuerdo si algún Pokémon evolucionaba, algún Pokémon tipo bicho evolucionaba con la piedra sol. Si ustedes saben de alguno, déjenmelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. Porque así a bote pronto no recuerdo alguno. Es más, ¿y por qué vengo a curar? ¿Seré tonto? ¿Seré idiota? Pues al parecer sí. Vamos a salir y vamos a continuar descubriendo Ciudad Mayólica. ¿Entramos aquí? No, creo que aquí era donde yo quería entrar. La papelera está vacía. Hola. Ciudad Porcelana es el centro de los negocios y Ciudad Mayólica es el centro del entretenimiento. Ok. Bueno, saberlo. ¿Has visto el teatro musical? Al ver a tus Pokémon en el escenario es una experiencia que no se puede describir con palabras. No. Bueno, Pepito es... ¡Ah! Nos dan fuerza. Lo que iba a decir, Pepito es un grillo. O sea, mismamente puede estar en el teatro musical sin problemas, ¿eh? ¿Hola? Hay partidos de fútbol, béisbol y fútbol americano en el gran estadio a diario, pero solo a una hora concreta. Ok. ¡Anda! Menuda sorpresa. Parece que tu Kriketun te quiere con locura. Además, el grado al día, así que te va a dar esto. ¡Campana alivio! Nos están dando ítems relativamente buenos, ¿eh? En la cancha se celebran los partidos de baloncesto y de tenis. Ok. Esto es lo bueno de estar hablando con todas las personas de la ciudad, que básicamente nos pueden dar objetos y piezas clave, ¿eh? Para seguir. No sé si tenga que ir a algún punto en específico. Como para continuar la historia. Creo que al parecer aquí no, quítese. Bueno, no sé. A ver, voy a entrar. Solamente para mirar. Hola niño, ¿qué estás viendo? Ja, 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 parece que ese jugador tiene que ir al servicio. ¿Lo lesionaron? ¿Te estás riendo de la lesión de un jugador? Tú, asqueroso, sin alma, puerco. Vámonos. Vámonos, vámonos. No sé, vamos. Creo que el gimnasio está hacia la derecha de Ciudad Mayólica. Creo. Hola, ¿tú juegas americano? Somos deportistas y junto a los Pokémon estamos practicando nuestro juego de equipo. Si quieres puedes venir a vernos jugar en el gran estadio o en la cancha. Hola, señor cabeza de rodilla.
Aquí está Bel. ¡Ah! ¡Paca! ¿Te llama la atención el musical? Venga, pues, ven conmigo, ¿vale? No me llama la atención, la verdad. No quiero, no quiero, no quiero. Oye, ¿verdad que mola? No, Bel, no, no mola. Hola, chavalería, ¿cómo estáis? Encantado de conoceros. Soy el director del musical, espero que os guste. No sé por qué, pero me dais muy buenas vibraciones. Aquí podéis ponerles complementos a vuestros Pokémon para vestirlos. Mirad, que es el neceser. Ahí va de regalo. Ok, en este día nos han regalado muchas cosas. Eso es bueno, eso hay que tomarlo... Hay que tomarlo por el lado bueno. En el neceser están los complementos para vestir a vuestros Pokémon. Primero tenéis que elegir el Pokémon al que queréis caracterizar. Pepito. Pepito, eres tú, eres tú, eres tú. Y sin más dilación, vamos a vestir a nuestro Pokémon. Ah, tenemos que vestirlo. A ver. Creo que esto sí lo tengo que hacer con el mouse. No, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle un sombrero. Porque es Don Pepillo Grillo. Vamos a ponerle el bastón. ¿Cómo dónde se le puede poner el bastón? No, no se puede. Cinturón no. Pues yo creo que ya no, ya estaría. Vale, así. Sí, vale. Me gusta cómo quedó nuestro Pepillo Grillo. Nuestro Pepito, nuestro Josecito del Niño Jesús, donde el cielo es más azul. Vaya, vaya, menuda coordinación que tenéis vuestros dos, vosotros dos. Es algo totalmente arrebatador. Quien quiera vestir a sus Pokémon puede participar en el musical, así que venga, tú también tienes que participar. En la recepción te resolverán cualquier duda que tengas sobre el musical. Bueno, pues hasta que nos veamos en el escenario. No quiero. Esto es como el típico de los concursos Pokémon, ¿no? El musical es espectacular, pero hay muchos más sitios que también me llaman la atención. Ya está, me he decidido. Primero voy a hacer algo de turismo por Ciudad Mayólica. Nos vemos, Paca. Vámonos, vámonos. Creo que esto era algo que teníamos que hacer. Agradezco que ya lo hiciéramos. Y ya vamos a empezar. ¿Este no es el papá de Bel? ¿Sí? Sí, es su papá. Papá, ¿qué haces aquí? Por fin te encuentro. He venido a llevarte de vuelta a la casa de los pelos. Esos amarillos que tienes de elote. Tu madre me ha contado todo lo que te ocurrió durante el viaje. ¿No crees que ya es suficiente? ¡No! De eso nada. ¿No ves que estoy viajando con Paca y con los Pokémon? Por eso. Ni hablar. A mí los demás me dan igual. Pues a ti te da igual los demás, a mí también. Ya soy mayor para decir lo que quiero. Tienes como 10 años, Bel, por favor. Jovencita, debes continuar con tu vida. Ah, caray. Ese no fue el papá. Ah, claro. Es Erika, ¿no? Pero... No. ¿Erika cómo se llama? ¿Te puedes saber quién eres? Esto es una conversación entre padre e hija. Ah, Camila, perdón. Camila. Me llamo Camila. Soy modelo y líder de gimnasio de esta ciudad. En el mundo hay gente para todo. Y por supuesto también hay gente que no piensa como tú o como yo. Lógicamente, no se puede evitar que algunas veces haya roces. Eso es. Muy bien dicho. Eso es precisamente lo que me preocupa. ¡Cállese! Sin embargo, nos empeñamos en repetir nuestros errores en lugar de intentar conocer mejor al prójimo. Los entrenadores nunca están solos, ya que los Pokémon siempre están a su lado. No solo son una preciosidad, sino que también puedes contar con ellos siempre que los necesites. Por favor, sé que te preocupa mucho por... No sé qué me pasa hoy, que no puedo hablar, no puedo ni leer bien. Sé que te preocupas mucho por mí, papá. Lo sé, y no se me olvida, pero quiero que sepas que también hay gente buena por el mundo y que gracias a los Pokémon, ahora soy más fuerte. Ya se puso a reflexionar el boomer. Yo veo. Que quieras seguir con tu viaje es algo egoísta por tu parte. Pero también lo es, que yo quiero impedírtelo. Se mire por donde se mire, soy yo el que se está comportando como un niño, ¿sí? Me he dado cuenta de que lo que ha dicho la líder de gimnasio es verdad. Bel, tienes razón, deberías hacer lo que quieras. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Espero de todo corazón que te vaya muy bien en tu aventura. Paca, cuida bien de Bel. Cuento contigo. Ok. Muy bien, señor. Papá, cuando sepa lo que quiero hacer con mi vida, volveré a casa. ¿Estás diciendo que te quieres ir de viaje con los Pokémon, conmigo, shalala, shalala? ¿Y no sabes qué quieres hacer de tu vida? Por favor. Seguro que tu padre también fue entrenador Pokémon y salió de aventura. Pobrecito, tiene que ser duro ser padre. Quizás me he metido donde no me llamaban, ¿no? El caso es que como vi que estabas en apuros, decidí intervenir. Si entrenáis Pokémon, deberías venir al gimnasio Pokémon. Ahí os enseñaré todo lo que tenéis... Todo lo que tenéis que saber sobre esas cosas.
¡Qué guay! Me encantaría convertirme en alguien tan genial como Camila. ¡Oh! Me pregunto cómo podría conseguirlo, pero primero tengo que averiguar qué es lo que quiero hacer. Bueno, nos vemos, Paca. ¡Al fin nos libramos de Bell! Vámonos por acá, vámonos por este lugar. Hola, ¿usted juega béisbol? Hay que estar siempre en forma, tanto si te gusta como si no. Toma, dale esto a un Pokémon de tu equipo para que se ponga en forma. Brazal firme. Esto... Ah, sí, era lo que iba a decir. La velocidad disminuye, pero el ataque es lo que sube, ¿no? Puede ser interesante. Y la papelera está vacía. Hola, ¿tú me das algo? Dame algo, por favor. En el Bosque de los Perdidos, en la Ruta 16, hay una caravana. Me pregunto cuánto tiempo llevará ahí. Ojo. A ver, ¿y aquí qué tenemos? ¡Claro que sí! ¡Peleas! ¿Por qué no? Estoy haciendo mi ronda, voy a comprobar lo fuerte que eres. Señor, ¿usted es un policía? ¿Se debe a la justicia o a estar peleando contra menores de edad? Wishmikot. Intimidamos. Tajumbrío. Amnesia, cuidado. Garra dragón, nada más. Vendaval. Vendaval. Cuidado. Pinsy. A Hércules no lo saco, pero ni por error. Uf, no, 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 no. ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. Es que si falla Pinsy, si se golpea, se va a bajar muchos peces. Y luego si Whimsicott ataca con Vendaval otra vez, estamos perdidos. Pero si cambio a Hércules, igualmente estamos perdidos porque le hace por 4 Vendaval. Creo que voy a tirar de él restaurar todo. Me sabe muy mal, amigos. Perdón, me sabe muy mal, pero no sé si Pinsy es más rápido que Whimsicott. Espero que no haga Vendaval otra vez. Fogonazo. Ándate, ándate. Ay, la defensa especial me baja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estamos jodidos. Pinsy tiene 48 de velocidad, Hércules tiene 55 y Pepito tiene 47. Me la tendría que jugar sacando a Hércules y que haga fogonazo y ser más rápido que Whimsicott. Esperemos que no haga Vendaval. Esperemos que no haga Vendaval. No queremos perder a nadie en este capítulo. No queremos perder a nadie en este capítulo. Vamos, Hércules, demuéstrale a Whimsicott. Sí, es que tiene Vendaval. Se ha estremecido, obviamente. Vendaval. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Cuatro peces! Y me confunde, y me confunde, y me confunde. Solamente tengo una oportunidad, una posibilidad. Lo estoy viendo. El fin está cerca. Tengo que hacer puño drenaje. No te confundas, es que Whimsicott es más, no, Whimsicott es más rápido. Estamos F. No, Hércules, no. Pepito. No. Garra dragón. ¡No, Pepito! ¡No! ¡No! Todo se está cayendo, todo se está derrumbando. Pinsy, por favor. Pinsy, no. V de fuego. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah, qué asco, qué asco!
No, no lo puedo creer. Amigos, acabamos de perder el loque. Acabamos de perder el loque. Me siento, no sé cómo me sienta. No sé cómo me siento, amigos. Estoy triste, estoy mal. Creo que todo se veía venir desde el episodio pasado cuando ese Kyurem debilitó a Dani. Buah, es que ni siquiera logramos tener Pokémon suficientes para un equipo. Tuvimos cinco bichos y a Dani, que era un Shiny, pero ni siquiera pudimos tener cinco bichos. Digo, seis, perdón. Qué mala pasada, qué mala pasada. Quiero. Nada, nada, esto ya no cuenta, obviamente, ya perdimos el loque, pero quiero ver qué va a pasar, qué hubiera pasado si no peleábamos. Bueno, había más combates, claro. Había más combates, eso está clarísimo, pero había ruta. A ver, esto vamos a pasarlo rápido porque quería ver qué Pokémon había en estas rutas. Ah, qué triste, de verdad. Tanta ilusión que me estaba haciendo la serie que no sé, no sé. Pensé que teníamos buen equipo para poder pasar el juego, ¿saben? Tendrá que ser en otra ocasión. ¡Ah! ¡Oh, Genesect! Es que pudo haber salido Genesect y Genesect lo podíamos capturar porque era tipo bicho y yo tenía la puñetera Master Ball. Pues vamos a capturar a Genesect. Ya no vale de nada, ya no vale de nada. Vamos a capturar a Genesect. Porque es un bicho Genesect, bicho acero. A ver. Es que es una. No, no, esto es una broma. Esto es una broma. Tiene colmillo agudo aparte. Viene con colmillo agudo. Tiene hidratación. Tiene desquite, castigo, meditación y cambio de defensa. Tiene ataques asquerosos. Pero era un Genesect. Era un Genesect. ¿Qué más? ¿Qué más había aquí? Para enojarme más. Digo, ya perdimos, ya perdimos, pero. Pero para enojarme nada más. Ya lo último. Stunky, Genesect, Lunatone. Tendría que haber otro bicho, ¿no? ¿Clink? Eso, amigos. Eso fue un Tiflotion. Ni hablar, ni hablar. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta serie, a los que dejaron su like, a los que disfrutaron, a todos los que comentaron. De verdad, disfruté muchísimo hacer estos pocos episodios, pero yo creo que fueron muy buenos. Me la pasé muy bien y recuerden, ya tengo lista la siguiente serie. Obviamente no porque sabía que iba a perder, pero siempre hay que tener listo lo siguiente que vamos a hacer. Así que amigos, esperen la siguiente serie. Yo creo que voy a tomarme 1 o 2 días para afinar los detalles, pero recuerden activar la campanita de las notificaciones, suscribirse si aún no están suscritos, dejar un buen like en este episodio, ya por el recuerdo, porque en unos días tenemos nuevo loque, nuevo loque. Nueva aventura, nueva región, ya veremos. Pero bueno, amigos, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente aventura. Así que nada, adiós.